En el invierno de 1999, llegó hasta un templo católico una mujer pidiendo ayuda. El sacerdote que la acogió fue a bendecir su hogar. Pero solo un año después se impuso de lo que realmente ocurría en aquel lugar. El fenómeno paranormal se inscribe entre los más sorprendentes registrados en los últimos años. El testimonio que da origen a esta historia impactante, por cierto, no solo es único y exclusivo, sino que corresponde a un secreto celosamente guardado por su protagonista durante muchos años, bajo la promesa de develarlo el día menos pensado. El entorno y la privacidad de la protagonista de esta historia las hemos ocultado ex profeso. Sin embargo, diremos que la casa está ubicada en la calle Bilbao de la comuna de Providencia. Todo comenzó una noche de invierno, cuando Lisa y su marido dormían plácidamente a las 2:25 de la madrugada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién era? No sé, no contestó nadie. ¿Por qué te quedaste pegada? Tuve, no sé, como la sensación de que alguien estaba al otro lado, pero que no quiso contestar. ¿El número es conocido? No. No lo he visto nunca. Ya, pues entonces no llega el problema. Y apaga la luz. Ya, pues déjate de molestar. ¿Y ustedes todavía están aquí? Yo ya terminé. ¿No puedes ir a dejar? No creo. Ustedes ya desayunaron y yo no he comido nada. ¿Entonces no puedes ir a buscar? Bueno, eso creo que podría ser. Ya, busca la mochila, niña, por favor, rapidito. Ya, pues ¿cuántas veces le tengo que decir? ¿Ah? Mamá, ¿se te olvidó firmar mi libreto de comunicación? Ya lo firmé, ya. Apúrese, a ver quién gana. 1, 2, 3, ¿quién ganó? Mi amor, ¿sabes qué? Yo pienso que no es mala idea lo del furgón. Contigo se relajan demasiado y siempre sales tarde. Sí, es verdad, pero bueno. Ya lo conversamos la otra vez y acuérdate que llegamos a la conclusión que si lo llevo yo es más económico, eso es todo. Cuidado, que está caliente, ten. Ay, ¿qué hace esta guía aquí? Lo que pasa es que estuve llamando a la compañía porque quiero averiguar la dirección del número que llamó anoche. ¿Y para qué quieres saber? No sé, siento que tengo que investigar eso. Está trabajando de nuevo la brujita. O de simple curiosidad femenina. Son las dos cosas, fíjate. Voy a apurar a los niños, ¿te parece? Toma, mi amor. Gracias. De nada. Elisa era una persona muy especial. De ahí el cariñoso apelativo de brujita por parte de los más cercanos. Quizás por eso no le importó la lluvia. Y fue en busca de aquella dirección desde donde había recibido el misterioso e inoportuno llamado telefónico. Para ella nada es casual. Todo tiene su explicación. Pero no me digas que tú vives acá.
Pero claro, ¿cómo llegaste si no me andabas buscando a mí? Creo que tenemos mucho que conversar. ¡Pasa! Permiso. Después de que te cambiaste, yo perdí tu dirección y nadie supo decirme dónde estaba. Vamos. Gracias. A mí me pasó lo mismo. Nunca más supe dónde te habías metido. Oye, es bien increíble, ¿eh? Y después de 8 años, resulta que vivimos tan cerca. Al lado. Sí. Oye, pero cuéntame de tu hijo. Él está muy grande. No, no. Después de que se murió Eduardo, me dediqué a él y se recibió de abogado. Te felicito. Sí. ¿Y él vive contigo? No, se casó hace 2 años. Oh, mira tú. Sí. Bueno, ahí me compré esta casa porque no quería seguir con el síndrome de nido vacío para siempre. Pero cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué fue eso de la llamada telefónica? Yo le dije a Ramiro, ese llamado sin duda tiene un significado. ¿No has perdido tu sensibilidad? Gloria, dime, ¿cómo conseguiste mi número? O sea, en realidad, ¿por qué me llamaste? Yo no te he llamado. Pero es imposible. Anoche me despertó un llamado y ese era tu número. Incluso nadie contestó, por eso me preocupé y vine. Pero es que yo no tengo tu número, no. Además, no te llamaría a las 2 de la mañana. ¿Este no es tu número? ¿Sí? Tanto Elisa como Gloria tuvieron que aceptar que aquella llamada era extraña. Pero por lo menos les había servido para reencontrarse. Hoy que se demora, ¿no? Yo no sé cómo podéis trabajar en contabilidad. Tenías que dedicarte a esto. ¿Cómo no entiendo? Sí, que a ti te pasan cosas que no le ocurren al común de los mortales. Deberías poner una consulta o algo parecido. Ay, Ramiro, yo sé que soy una persona con cierta sensibilidad, pero no esperarás que cobre por eso. Ay, ¿por qué no? Si las brujitas cobran, ¿o no? Ramiro, yo no soy bruja. Ya, pero no tenemos que ser una tú broma. Siempre con el mismo tipo de broma, ya. Y la Gloria vas a seguir viéndola, ¿no? Eso espero. ¿Y por qué lo dices así? Mira, no es con ella, es con la casa. ¿Qué tiene la casa? No sé, pero hay algo ahí. No sé, o sea, si ella no hizo el llamado, es raro, ¿no? Ahí salieron. Por fin. Ah, ahí viene un niño. Hola, ¿por qué se demoraron tanto? ¿Ah? Porque a Nicolás lo castigaron. ¡Mentira! ¿Pero cómo? ¿Por qué lo castigaron? Porque cuando entraron a clases, se quedó en el baño. ¿Por qué, mi amor? Porque me mojé los pantalones. Ay, ¿y por eso lo castigaron? No, míreme. Yo mañana voy a hablar con la profesora, ¿eh? No se preocupe. Pero se hizo, mamá. Acufete. Ya, niños, no peleen. Ya. Me sacó la lengua. No importa, pero no peleen. Te voy a comprar unas galletas. Hola, tía. Hola.
¿Aló? Elisa, soy yo, Gloria. Ay, qué bueno que te encuentro. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tienes esa voz? Necesito hablar contigo. Bueno, sí, dime. Pero no por teléfono, te podía escapar un poquito. Quiero que hablemos las dos solas. Gloria, dime, ¿pasó algo malo? En el Café Moreno, ahí te explico, ¿ya? ¿Desde cuándo notaste eso? Como una semana después de que llegué a esa casa. ¿Pero solo en ese lugar? Solo ahí. A ver, Gloria, yo te conozco. Si tú estás preocupada, es por algo más, ¿no? Mira, al comienzo pensé que era una filtración de una cañería. Pero llamé al gaffiter y el gaffiter me dijo que era imposible porque por ese muro no pasa ninguna red de agua, no pasa ninguna cañería. Bueno, ahora, claro, ahora entiendo tu preocupación. Elisa, lo que está pasando en ese muro no es normal. Ese es el muro. Pero yo no le veo ninguna mancha. Mira. Ven. Pero tú me dijiste que era agua esto. Esto es como... es como grasa. Es que a veces sale así. Ah, no siempre es igual. ¿Tú qué crees? Es raro, ¿eh? Hace frío, idea mía. No, si aquí siempre está así, debe ser por la humedad. ¿Sabes qué? Yo te recomiendo que llames a un maestro. Le digas que arregle eso y que pinte. ¿Tú crees? Ahí le dije todo listo, ¿eh? Por si necesita algo. ¿Para dónde va? A cobrar. No voy a morar mucho. ¿La acompaño? No, usted haga su tarea, ya. Es que no me gusta quedarme sola. Bueno, pero va a llegar pronto su tío, pues, ya. Oiga, sáquese el jumper porque así no te asuste. ¿Oí la Hortensia? Salió. Ah, ¿estás sola? ¿Quiere que le caliente la comida? No, no, no es necesario. Tío, no me mueva. Estoy haciendo la tarea, por favor. No, tío, por favor. Oye, ¿por qué te dices si no dice nada?
Oye, no le voy a contar nada de esto a tu mamá. ¿Entendiste? Sí, les apagué la tele y se quedaron dormidos al tiro. ¿Jugo? No, gracias. Yo me voy a tomar una agüita caliente porque tengo un dolor de estómago terrible. Oye, ¿no contaste? ¿Es grave todo el mundo eso? Bueno, la verdad es que no sé si es grave o no, pero lo cierto es que no hay motivo para que ese muro transpire agua. La verdad, mucho menos cosas más raras. Filtración, eso es lo que es. ¿Sabes qué pasa? Que debe ser una casa vieja, pues. Las casas viejas tienen esos problemas. Cuando tiembla, se sueltan las cañerías y empieza a salir, pues, la humedad. ¿Qué otra explicación puede tener? Justamente, Ramiro, es lo primero que le dije. Pero fue el gaffeter, vio el muro y dijo que ahí no había ninguna cañería. ¿Me quieres decir que estás penando? ¿Sabes? Te pido un favor, no me hables en ese tono, porque esto es muy serio, así que por favor no bromees. Pero si no estoy bromeando, estoy hablando en serio. ¿Qué le dijiste? Bueno, le dije que arreglara eso, que lo pintara. Bueno, eso significa que tú también piensas que es un problema solo de humedad. No, fíjate. Yo no pienso eso. ¿Y entonces? Simplemente se lo dije para no asustarla. ¿Qué piensas tú que es? Yo no sé, no. La verdad, ahí hay algo, pero Ramiro, yo no sé cómo explicarlo. Alejando, estucando, pintó. ¿Y cómo quedó? Bien, yo creo, terminó anoche. ¿Puedo verlo? Vamos. Es raro, ¿eh? Claro, porque si fuera humedad no hubiese aflorado tan rápidamente. Esta casa es muy antigua. 30 años debe tener quizá más. ¿Y tú conocías a la gente que vivía acá? Ni idea. ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? La lógica es que haya muerto una persona y... ¿Y qué? Y que está en tránsito. Gloria, mira. Cuando alguien vive mucho tiempo en una parte, existe la tendencia que ese espíritu quiera quedarse, ¿me entiendes? ¿Me estás diciendo que en esta casa hay un fantasma? Tranquila. Lo que pasa es que estoy tratando de entender. Gloria quedó preocupada con el diagnóstico de Elisa. Si bien esta última se retractó de la presencia de algún espíritu en su casa, a Gloria le quedó claro que algo había que hacer.
y no tardó en llamar, según ella, a la persona indicada. Padre, adelante, por favor, qué bueno que llegó. Lo estaba esperando. Mire, la verdad es que me es muy difícil salir de la iglesia. Gracias por venir, padre. Pase, por favor. ¿Se sirve algo, un cafecito? No, no, muchas gracias. ¿Un minuto? No, no sería conveniente. Padre, perdone si lo ofendí. Yo como veo en la iglesia que toman vino en la misa, no... No se preocupe, está bien, la entiendo. No, sí, la entiendo muy bien. Mire, esto es como con los conductores. Si uno va a manejar, mejor no beber. Claro. Es como si uno fuera un carabinero de servicio. Bueno, padre, como yo le explicaba en la parroquia, me gustaría que bendijera la casa. ¿Ocurre algo malo? Yo compré esta casa hace poco y pensé que sería bueno espantar los malos espíritus. Malos espíritus. O sea, hacer como una limpieza, no sé si me explico. No, bien, bien. Sí, me parece muy bien, no se preocupe, me parece muy bien. En realidad esto debería hacerse en todos los hogares católicos, porque usted recordará, pues, ¿no? Yo está presente en todas partes, no solamente en la iglesia. El permiso. Adelante. ¿Me puede, por favor, guardar esto? ¿Aló? ¿Aló? Te juro que yo no te llamé, ¿ah? Estaba segura que era tu casa. Pero me puedo haber equivocado. Imagínate, era las 2 de la mañana. No estarás pensando que me estoy volviendo loca, ¿no? Ay, no, Gloria, por ningún motivo. ¿Y cómo te fue con el cura? Bien, hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué? Bendijo la casa. ¿Y? Y no le conté lo del muro. ¿Pero por qué? Porque no sé, pensé que se podía pasar algún rollo. ¿Pero rollo de qué? No sé, imagínate que me dice que solo con la bendición no es suficiente. ¡Tonta!
Pero es que no sé, pues si tú dices que no es suficiente. Una suerte de complicidad en relación a lo que estaba sucediendo en esa casa unió más a estas amigas. Sin duda para ellas, se trataba de un fenómeno paranormal. Pasa un ratito. Ay, que los niños ya salieron del colegio y tengo que ir a buscarlos. Aunque me muero de curiosidad de verlo. Vamos a verlo. Ya. Cuando me fui esta mañana, no estaba así. Definitivamente las cosas habían tomado otro cariz. Un muro del cual emanaba sangre era una experiencia única, inarrable y hasta espantosa. Ahora Elisa y Gloria estaban superadas por aquella experiencia y sentían que si no hacían algo, aquel muro las podría invadir. Por favor, sirvan su tecito. Muy amable, gracias. Adelante. Gracias. Está bien. Bueno, yo no viví mucho tiempo en esa casa, ¿no? Mi marido se la compró a una amiga de mi madre que había quedado viuda. ¿Y usted sabe que murió él? No, no me acuerdo. ¿Pero qué importa la forma en que él murió? Lo que pasa es que Elisa tiene la teoría de que, dependiendo cómo muera una persona, el espíritu puede quedar un tiempo en el lugar. ¿Penando, dice usted? Bueno, algo parecido. Yo, la verdad, no sé qué falleció este señor, ¿no? Pero yo nunca sentí nada raro en esa casa. No, ¿y en el muro tampoco? Ah, el muro. ¿El muro ese que siempre está húmedo? Entonces usted se acuerda del muro. Bueno, por eso vinimos nosotros a conversar con usted. Bueno, yo traté muchas veces de arreglar ese muro, ¿no? Pero finalmente descubrí que caía agua del techo. ¿Estás segura? Eso es lo que a mí me dijo un maestro, pues. Yo lo pinté varias veces hasta que... Bueno, pero ¿ese es realmente el problema? ¿Pero usted nunca sintió algo extraño porque ese muro estaba permanentemente muy húmedo? No, fíjese. ¿Y en verano era lo mismo? Pero por supuesto, pues. Si un muro recibe agua durante todo el invierno, usted comprenderá que en el verano tiene que estar un poquito húmedo, ¿no? Toda la razón, sí. Sí. La verdad, bueno, vamos a tener que irnos porque estoy un poquito atrasada. ¿Sí? Ya. ¿Eh? ¿Sabe una cosa? Yo hablé con el corredor, ¿eh? Yo le expliqué este problema. Nunca fue mi intención engañarle a usted ni a nadie. No, 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 no se preocupe. Si en realidad vinimos para saber a qué atenernos. Gracias. Sí. Muy amable. Ah, ya. Bien. La visita a la anterior dueña no dio luces sobre lo que esperaban. Parecía que el muro hubiese renacido solo para ellas. No quisiste contarle lo de la sangre. La verdad, yo creo que no nos hubiese entendido. Sí, puede ser. Quédate un ratito conmigo. ¿Tienes miedo? No. Si hubiese tenido miedo, ya me habría ido el primer día de esta casa. No, te decía porque como no está Ramiro, podíamos habernos quedado copuchando un rato. Buena idea. Pero sabes que Ramiro llegó hoy. Incluso yo creo que ya está en la casa. Pero ¿por qué no te vas y te quedas con nosotros? No, gracias. Hoy día no. Seguramente ustedes tienen mucho que conversar. Bueno, nos vemos entonces. Chao. Chao. Gloria no se atrevía a confesarlo, pero en lo más íntimo de su ser, sí tenía miedo. Desde luego su actitud no era cuestionable,
ya que existían poderosas razones para suponer que aquel muro adquiría vida caprichosamente. De verdad, estas mujeres callaron, porque esa suerte de auxilio que emanaba de aquel lugar aún no lograba su máxima expresión, ya que faltaba lo más espantoso. No está. Pero en la cocina te dejó comida. ¿Y cómo a qué hora irá a llegar? No sé. Tú sabes que se demora. ¿Por qué? No, por nada. Alicia. ¿Sí? Alicia, ven. Enfriar, ¿ah? Ya, parece que vamos a hacer una cosa muy entretenida después. Y hace frío, además te puedes resfriar, ¿no? Ya, ¡upa! Ahí está, ¿eh? Ay, hace frío, ¿sí? ¿Y si, mi amor, te pasó algo? Por favor, dime la verdad. Mi amor, ¿te caíste? Sangre en la espalda de su hija salía del mismo modo que la del muro. Elisa entendió por intuición que aquello no era un hecho aislado. De igual modo la llevó al médico. ¿Y la llevaste al médico? Sí, pero era lo que suponía, no tiene nada. Yo quizás no soy la más indicada para decirte esto, pero quizás estás cayendo en tu propio juego, ¿no? ¿Te refieres? Tú misma dijiste el otro día, ¿no? Hay que mirar debajo del agua. ¿No me crees? Es que en realidad no le encuentro relación. Yo sé que tú tienes una sensibilidad para estas cosas paranormales, pero ligar la sangre de la Isi con el muro es como exagerarlo. Puede que tengas razón.
Elisa tenía certeza que aquel evento macabro tenía relación con el muro, pero prefirió callar para no asustar a su amiga. Después le dije que se va a reunir conmigo, ¿ya? Sí, para mañana, eso, ya, ok, ya, chao. Ay, ¿por qué tanta urgencia? Ramiro, si es como pienso, estamos en peligro. ¿Peligro? ¿Y por qué? Lo que está pasando en casa de Gloria no es gratuito. ¿Te refieres al muro? Sí, al muro. Ramiro, yo creo que es una advertencia. Sí, ya estamos contra el tiempo. Ay, Alicia, yo cada vez entiendo menos. Estuve con Gloria, ella está muy nerviosa, pero yo igual no quise decirle nada. Pero están pidiendo auxilio, Ramiro, y hay que salvarlo. ¿Te sientes bien? Hoy estaba secando a la Isidora después del baño. Y en su espalda encontré una gota de sangre. Casi igual a las que yo vi en el muro. ¿Me entiendes ahora? La verdad es que no te entiendo mucho. Por alguna razón, la persona que está pidiendo ayuda no ha sido escuchada. Y te aseguro que va a hacer cualquier cosa para llamar nuestra atención. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como violentarse con las personas que deben ayudarlo. Entonces, ¿tú crees que lo de la Isidora fue una señal? Mira, él está atacando lo que más quiero. A mis hijos. Para Elisa, aquel fantasma merodea por la casa pidiendo ayuda. Algo quiere decir. Y hace todo lo posible por escucharlo antes que encuentre a su primera víctima. Hola. ¿Y la niña? No sé, yo pensé que andaba contigo. No puede ser que todavía no haya llegado, ¿no? Sale a las 6. Yo estaba aquí todo el rato y no la he visto. ¿No le habrá pasado algo? Mira, no sé, pero si querés, yo voy a mirar al liceo si saben algo. Ya, anda tú, por favor. Yo voy a ir donde la mamá de la nena por si la he visto. Ya. Debe ser.
no sé dónde está. Lisa, por favor. Me estás asustando. No entiendo nada. Ven. Descansa. Se van de culpa, sí. Una pesadilla. Ya, pues mejor tómate la leche, ya. Que yo se la tome primero. Tú tómate la tuya y que ahora se tome la de ella, ya. ¿Qué pasó? Es el muro. Dile a Gloria que tiene que botarlo. Entiendo. Anda, Ramiro. Ella va a entender. Tiene que botarlo. Pero... Ramiro. Eso es lo que tengo. Está bien. El hallazgo fue macabro. Al interior del muro yacía un esqueleto humano con la clara manifestación de haber sido víctima de un crimen. Era para no creerlo. Pero la realidad no dejaba lugar a dudas. ¿Elisa? 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 Después del baño no pude moverme. Sentí una puntada en la espalda, un dolor terrible. ¿Y llamaste al médico? Yo sé que era el muro. ¿A qué hora lo destruiste? Como al mediodía. A esa hora se me quitó el dolor. ¿Qué encontraste? Fue espantoso. Encontré un cráneo incrustado en el cemento. El resto se lo llevó la policía para ser analizado.
Jesús. Entiendo cómo alguien pudo matarla de esa manera. Seguramente la mató antes. Luego puso el cuerpo en el muro, así, claro, ocultó la evidencia. Yo de verdad no creía en estas cosas. ¿En qué? Que un espíritu actúe de esta forma. ¿Saben qué? Yo creo que un espíritu no descansa hasta que encuentre su verdadero lugar. ¿Y ahora qué? Esperar el resultado del Instituto Médico Legal. No, gracias. ¿Hola? Hola. ¿Qué averiguaste? Era una niña de 12 años. Se presume que fue violentada. ¿Y saben cuándo pasó eso? Más de 25 años. Su nombre era Alicia Lorca. ¿Cómo puedes saber tanto? Su tío, el que la violó y la mató, acaba de fallecer ayer. ¿Y quién te contó eso, tío? Leonidas Gutiérrez. Así se llamaba su tío. Se suicidó y le dejó una carta a su hermana contando toda la verdad. Bueno, eso está en el parte policial. Efectivamente, la muerte de aquella estudiante violada data de a lo menos 25 años. De haber estado vivo el autor material de este horrendo crimen, su caso habría estado prescrito. Alicia Lorca, 13 de junio de 1980. Esa es la fecha en que se le otorgó muerte presunta. Pero su tío la mató 2 años antes. Tanto tiempo en una tumba vacía. 30 años. La enterraron simbólicamente. Aquí conmigo. ¿Quieres hablar con ella? ¿Cuándo? ¿Hoy día? ¿Ya? Sí, sí. Hoy día. Ok. Ya. Chao. ¿Quién era? Gloria. Dice que algo pasa con el muro y que vayamos a verlo. Hola. ¿Para qué nos llamaste? Tienen que ver el muro. Pero tú dijiste que estaba todo bien. Sí, si vinieron los maestros, lo arreglaron, lo estucaron. Gloria, no me digas que de nuevo. Tienen que verlo ustedes. Cuando entré a la casa, lo primero que sentí en una experiencia fue un frío muy grande, ¿ya? Al entrar así, como un hielo, como algo que no sabía cómo explicarte en ese momento, pero fue un frío. Mira.
Ese es el muro. Hace frío, idea mía. No, si aquí siempre está así, debe ser por la humedad. Antiguamente había, era como una chimenea que estaba cerrada, ya que se notaba que habían transformado ese muro, pero se notaba que daba algo como una chimenea. Era como húmedo, como que el muro transpiraba. No sé si has visto de repente las murallas que se inflan, te ponen la pintura. Esto no era eso, era algo más grande, era húmedo, una humedad que tú al tocarla, al pasar la mano, era como que te transmitía alguna sensación rara. No sé si toda la gente lo percibía, pero a mí me ocurría eso. Ahí está, ¿ves? Ay, hace frío. ¿Sí? Eran como rasguñones, no rasguñones, sino que era como que la piel empezó a lanzar como... había una enfermedad que yo averigué en ese tiempo que se llamaba púrpura, que se abren los poros y sale sangre. Yo pensé que era eso, pero era sangre. Era sangre del cuerpo, o sea, era, no te explico, pero eran fenómenos muy raros. Ay, nos encontramos con algo espantoso. Nos encontramos una niña. No sabría especificarte la edad, pero había una niña que estaba metida en el muro, en esta posición, nunca me voy a olvidar. Y estaba así, en el muro. La habían metido, o sea, los ladrillos estaban puestos de tal forma que la niña quedó, pero como que lo hicieron a propósito, y la chiquita estaba así. O sea, es que fue impresionante verlo. O sea, yo creo que nadie se va a olvidar de esa imagen, porque te digo, llevaba años ahí, y estaba en esta posición así. Entonces, fue algo que nos dejó a todos impactados. O sea, lo vimos y fue bastante doloroso porque después supimos la historia que pasó con esta niñita. Había sido violada por un tío. Y pienso que ella fue enterrada viva. Y como la enterraron viva por la expresión que tenía en sus manos. Ya, en su cara, todo así, estaba como encogida, ¿ya? Entonces, una persona que está muerta, yo creo que tiene otra posición. No soy perito en la cosa, pero pienso que otra posición. Pero ella estaba, es como que tú despiertas así, está ahí encerrada en algo así, y la desesperación. Eso es lo que yo vi. Mucha atención, la niña como quería descansar, o sea, yo llamo eso rescatarla, o sea, que ella se pueda ir evolucionar al otro mundo en buena, porque la niña estaba prisionera ahí, su espíritu, todo estaba ahí. Entonces, como llamaba la atención, y te digo, tocarnos a nosotros, o sea, fue impresionante. Una de las cosas que más me afectaba a mí en lo que yo hago. En realidad, no se trata de creer o no creer. Pero lo cierto es que esto le sucedió a una persona como usted o como yo. Ciertamente nadie es dueño de la verdad, de modo que asuma esta historia como un antecedente más, por si de pronto le sucede algo parecido el día menos pensado. Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.